Buenas a todos y bienvenidos al canal de Dux Gaming. Hoy vamos a ver las tácticas de la que es posiblemente la mejor formación de FC24. Pues efectivamente, Nit, no sé si la mejor, pero desde luego la más popular, la 4-3-2-1. Sí, siempre una de las mejores formaciones, junto a la 4-4-2 y 4-2-3-1. Bueno, el año pasado sí que es verdad que la defensa de 5 pues estaba muy chetada. Pero bueno, nosotros en el competitivo este año nos han prohibido la defensa de 5 y de 3. Así que lo que más se usa es 4-4-2 y 4-3-2-1. La 4-4-2 la trajimos hace poco, que era precisamente la que tú utilizas normalmente. Entiendo que esta no es tu main, pero sí que la habrás probado, ¿no? Sí, sí que la he probado. Siempre pruebo esta formación porque es una de las más top. Que es verdad que me gusta más la 4-4-2 porque es como más simple de jugar y siempre va a tener los jugadores en su sitio y va a ser muy fácil de jugarla. Esta formación, si sabes jugarla, diría que incluso mejor que la 4-4-2. Lo que pasa es que yo este año no me he adaptado muy bien, pero bueno, sigue siendo una de las más top. Antes de pasar a lo que son las tácticas y las instrucciones como tal, hay que comentar un par de cositas interesantes que tiene la formación, y es que con instrucciones, que ahora lo veremos, hacemos que defienda en 4-4-2, ¿verdad? Uno de los MCs pasa a la banda y uno de los extremos baja a defender. Mi pregunta, que es lo que te voy a hacer ahora, ¿tú prefieres tres centrocampistas y tres delanteros o que haya un delantero que baje a jugar como centrocampista? Yo la pongo para defender en 4-4-2. Uh-huh. Aunque sea una formación diferente, 4-3-2-1, para defender se puede poner de manera que defienda 4-4-2, y bueno, como ya he dicho que suelo jugar 4-4-2, estoy más adaptado a esa defensa, la pongo así, y de hecho la mayoría de pros también la suelen jugar en 4-4-2 en defensa. Ok, esta es la 4-3-2-1 que tengo yo, ya os digo, estas no son las tácticas oficiales, así que empezamos, entiendo que equilibrada siempre, y vamos a ver anchura y profundidad. Pues anchura sí que podríamos dejarlo en 40, me parece bien ahí, y profundidad ya sabes que no me gusta más de 70, así que diría un 65 lo podemos dejar bien. Ya sabéis que más de 70 siempre suele tirar la trampa de fuera de juego solo el juego, y yo prefiero, si hay que tirar alguna trampa de fuera de juego, tirarla yo. Este año la gente está utilizando mucho lo de la profundidad 71, por eso que salen más a morder y demás. Creo que ya lo habéis comentado aquí alguna vez, eso lo veis más como para jugador, digamos, casual, FUT Champions y eso, a altos niveles, cuando juegas con esta te la pueden castigar bien, ¿no? Sí, yo también como me considero un jugador que muerde mucho, de hecho mi manera de defender es presionando y mordiendo mucho al rival. Prefiero que no sea tan agresiva, como yo ya lo hago agresiva la profundidad. Prefiero que hacerla yo, que no que me la haga el juego también, porque si no ya voy a dejar mucho espacio atrás, y que por eso siempre pongo menos de 70. Para alguien que tú creas que sea un jugador más casual y demás, ¿crees que puede poner la 71 o mejor para esta formación no? Sí, para FUT Champions yo creo que se puede probar. Es lo que digo, si no eres un jugador muy agresivo, pues sí que es verdad que es mejor que te ayude un poquito el juego. Y así ya pues equilibra un poco. Yo probaría más de 70, y si os gusta la podéis dejar, y si no puedo volver otra vez a menos de 70. En plan ofensivo entiendo que equilibrada, pase dirigido como siempre, sí. Aunque no sé si alguna vez Diego ha puesto rearme rápido y cosas así, ¿no? Yo rearme rápido lo pongo para cuando voy perdiendo, siempre pongo rearme rápido, luego pase dirigido lo dejo. Y de hecho, no sé si Tex, este torneo, ha usado rearme rápido. Me tendría que enterar, pero yo leí que Tex usó rearme rápido. No sé si eso es cierto. Pero vaya, sería de los únicos que lo ha usado, y igual... O sea, igual es el nuevo meta, claro. Sí, y en un mes estamos todos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo que siempre se usa es equilibrada. Ok. Equilibra pase dirigido y vamos con anchura y futbolistas en el área. Pues anchura yo siempre lo subo o 55 o 60. Depende si os gusta un poquito más abierto, pues 60. Y luego futbolistas en el área siempre son 6 o 7. Yo en este caso recomiendo que sean 6 porque están tan arriesgados y no suben tanto los jugadores. Y luego corners y faltas, que esto es más personal, pero no sé si tienes tú en concreto alguna preferencia. Siempre he usado 2 y 2, pero este año estoy usando 3 y 3 porque yo saco todo en corto, tanto corners como faltas, y prefiero los corners que tengan más opciones de pase para hacer jugar. Así es como yo coloco los jugadores, porque ya sabes que yo juego a centros y a mí Giroud me gusta que caiga un poquito a banda para esos centros al segundo palo, aunque entiendo que lo más habitual sería algo así, por ejemplo. Sí, normalmente se ponen los jugadores más rapiditos las bandas, y luego un delantero como Giroud, por ejemplo, en este caso, sería el 9 punta. Bueno, ya también depende del estilo de juego. Sí, sé que la mayoría de gente no juega con cosas, claro, como Giroud, pero bueno, para que se hagan un poco una idea, lo que sí que es importante, si no me equivoco, es ese MC que va a caer a banda. En mi caso es Kone, pero ideal, ¿tú crees que si vas a jugar 4-4-2, pues que sea un extremo que simplemente cuando ataca está en el centro y cuando defiende cae a banda, ¿no?
Sí, en la 3-2-1 siempre se suele poner el mediocentro, en este caso con E, es el mediocentro que va a defender la banda, que sea más atacante. Así también tiene más opciones en ataque y en defensa, bueno, como va a estar en banda, es como si tuviese un banda normal. Okay. Así que en ese caso sería o un mediocentro bastante ofensivo o incluso un atacante, se puede poner ahí sin problema. Y vamos directos con las instrucciones, que empezamos con el portero, que me suena que tú no le ponías nada, ¿o sí que le pones salir? No le suelo poner nada, pero bueno, ya eso depende de los gustos de cada uno. Pasamos a la línea, aquí es donde es importante que estén atentos, porque depende de qué lateral quieres que ataque y de esta manera conseguirás defender en 4-4-2 o no. Pues yo siempre ataco por la derecha, una manía que tengo de atacar por la derecha, así que bueno, eso también depende del lateral que tenga más ofensivo. Uh-huh. En este caso se podría poner a Bacha en equilibrado y Llorente quedarse atrás. Bueno, eso es lo que digo. Que vean cuál es su equipo, ¿no? El lateral más ofensivo lo ponéis en equilibrado para atacar por ese lado. ¿Y en avance o no les tocas esto nada? Ahí no suelo tocar nada yo este año. Uno quedarse atrás al atacar y el otro en equilibrado. Sí. Pasamos al centro del campo y aquí es donde empezamos a tocar las instrucciones para que defiendan de otra manera. Mi primera pregunta, si tu lateral que ataca es el izquierdo, ¿el MC izquierdo es el que va a defender en banda o es el que va a cubrir el doble pivote y será el SD el que baje a defender? Vale, esto es muy importante para defender en 4-4-2. Que luego decís, es que en mi defensa no se pone 4-4-2, tal. Si tienes el lateral izquierdo en equilibrado, que es el que va a subir, el mediocentro de ese lado tiene que tener marcaje del centro, que va a ser el mediocentro de la 4-4-2. Y el otro mediocentro del otro lado tiene que tener marcaje de banda. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a defender en 4-4-2, en este caso en la banda derecha. Y Zanetti también le tendremos que poner el marcaje de centro, que bueno, lo tiene puesto. Así que así, bueno, ahora pasamos luego a la parte de arriba. Así vamos a defender en bloque de 4-4-2. Claro, para el que no se lo esté dibujando, el doble pivote es Bellingham-Zanetti, que tiene el marcaje del centro. Con E baja la banda y ya lo adelantamos, en este caso Servi bajará a defender. Entonces claro, la línea de 4 es Servi-Bellingham-Zanetti con E. Este doble pivote, quedarse atrás los dos, solo uno, ¿tú cómo lo pones? Yo he probado las dos cosas, los dos quedarse atrás y luego Zanetti quedarse atrás y Bellingham equilibrado. Y me gusta más Bellingham equilibrado, okay, para tener más opciones. Porque sí es verdad que la 3-2-1, si pones a Bellingham quedarse atrás, no tiene muchas opciones arriba. Así que pondría Zanetti quedarse atrás marcaje del centro y Bellingham equilibrado marcaje del centro. Claro, hay que recordar que esto implica cómo van a actuar en ataque. Zanetti en ataque ya sí que será una 4-3-2-1, entonces Zanetti se queda y Kone y Bellingham son los que entran ya al borde del área, pueden entrar incluso a rematar, ¿no? Ya hemos adelantado que este media punta tiene que tener bajar a defender. No sé si le pones otra cosa. Bajar a defender y luego he probado todo. Vaya, he probado quedarse en el centro, he probado desmarcarse. Ya eso depende de cada uno. Hay muchos pros que usan los dos bandas, marcaje del centro. Y hay otros que los deja así tal como está. Incluso el delantero poner desmarcarse. Yo en mi caso lo que más me gusta es los dos libres sin quedarse en el centro para así ser un poco más libre en ataque y ponerle desmarcarse. Los dos, nada de marcaje del centro ni abrirse las bandas, simplemente desmarcarse a los dos mediapuntas. Va a haber uno que tenga bajar a defender, el otro no, evidentemente. Claro. Sí. Porque si no me equivoco, si este también bajase a defender, ¿ya sería una línea de 5? Pues idea aquí, ¿eh? Es que no sé cómo se pondrían porque con ese iría la banda. Claro, con E tiene marcaje de banda, entonces no sé cómo se pondría en este caso. Bueno, se podría llegar a hacer, entiendo, si a él le dices marcaje del centro y claro, este media punta también baja a defender, tendrías 4-5-1. Entonces, las bandas, eso, no le ponemos quedarse en el centro para así que sean un poco libres, pero de marcarse sí para que tampoco estén tan estáticos. Y luego el delantero, pues le podemos poner o desmarcarse o nada. Yo en este caso no le pongo nada al delantero. Claro, entiendo que si ya se están desmarcando los mediapuntas, si tienes demasiados jugadores en desmarcarse, se te van y desaparecen, ¿no? Claro, al menos para que tengas la opción de pase de Giroud, ya que si Julián Álvarez y Servi se van para arriba, siempre va a tener la opción de Giroud y se la va a poder pasar. Ya hemos visto las tácticas, las instrucciones y ahora simplemente brevemente, ¿cómo se juega con la 4-3-2-1? ¿Qué tipo de partido intentas proponer? Pues con esta formación, como ya hemos dicho, siempre vamos a intentar atacar por el lado del lateral. Y a mí lo que más me gusta, como yo siempre ataco en 2 contra 1 en banda, en este caso va a ser más fácil atacar con Bacha y con Servi. Cuando tengamos el 2 contra 1 en banda, siempre se suele jugar línea de fondo con esta formación y es muy fácil hacer la escalerita de volver atrás a Bellingham, luego Bellingham Zanetti,
Zanetti con él y ya filtras a, o a Julián o a Giroud en este caso, y va a tener opción clara de gol. Totalmente cierto de la línea de fondo, que vean simplemente, yo que no soy muy allá, 19 asistencias con Bacha en un FUT Champions, es casi asistencia por partido. Haces mucho, centros al segundo palo, línea de fondo, pase atrás. Este lateral que ataca me parece una posición muy importante de la formación. No vale poner aquí cualquier cosa. De hecho, cuando tenía a Mendy atacando era un puto drama. O sea, el tío no te ponía un centro bueno. Sí, encima como en este caso una jugadora bastante buena atacando y le pones equilibrado, pues ahí ayuda más a que sea más atacante y esté más arriba y tenga más opciones, como has dicho, de dar asistencias a los delanteros. Me dijo Andoni que él jugaba con esta lateral en unirse al ataque. Yo lo probé y me pareció una locura. Sí, entiendo que alguien que sabe defender lo maneja mejor. Yo tenía unos agujeros aquí que era una pasada. Sí, igual puede subir demasiado. Yo es verdad que este año noto que en equilibrado suben menos que el año pasado, por ejemplo. Pero también probé unirse al ataque y sí que es verdad que subía mucho. Así que bueno, eso es como todo. Podéis probarlo. Exacto. Depende de lo que os guste más. Pero bueno, esto es lo que recomendamos nosotros para no sufrir tanto en atrás. Cuando suban mucho los laterales, así que esto sería la forma de jugar en la 4-3. Importante que la prueben, lo decimos siempre, porque hay muchas cosillas de tácticas, pues que igual alguno prefiere poner el 71 de profundidad, otro le quiere poner unirse al ataque o quitarle desmarcarse a los delanteros. Lo que diríamos que es inamovible son las instrucciones para que defiendan en 4-4-2, el pase dirigido. Estos son como las bases de la formación. Ponednos en comentarios qué más formaciones queréis que cubramos, que yo creo que las principales ya empezamos a tenerlas más o menos todas, pero siempre hay cosas que quedan por cubrir, formaciones que aún no hemos probado, como por ejemplo las de línea de 5, solamente hemos traído una al canal, porque como las tenéis vetadas, pues tampoco las hemos podido probar demasiado, pero que nos lo dejen en comentarios y que se suscriban, hombre. Sí, espero que os sirva de ayuda la 4-3-2-1, que podáis mejorar vuestros resultados en FUT Champions. Y nada, como ha dicho Pablo, suscribiros para más vídeos así, que intentaremos ayudaros en todo lo posible. Nos vemos, chicos. Chao. Gracias, chao.